Alberto Esperate, referente solemne de la hospitalidad. Es aquel que está siempre dispuesto a recibirte con una cálida sonrisa y una charla amena. Un hombre impetuoso que abraza los desafíos, peldaños intrépidos, que no desistió escalarlos y poder así traspasar toda clase de fronteras, guiado siempre de su espíritu autónomo. Es un libro abierto donde la vida decidió relatar en una amalgama de sueños cumplidos, de travesías apasionantes y de enseñanzas inmemorables. Su innato sello de emprendedor es su mayor virtud, lo cual lo llevó a realizar las mayores travesías desafiando a todo tenor de adversidad. De corazón noble, carisma vivaz y el amor profesante del buen saber, Esperati sigue caminando los pasos perennes del apego involuto de sus raíces. Él ha atravesado más de 7 generaciones, continuando preservando la práctica del servicio y amor a la cultura. Alberto Esperati es símbolo de progreso, donde el acervo de sapiencia y experiencia le permitió estrechar lazos con la osadía. En aventurarse al ejercicio de la hospitalidad, no solo como profesión, en sus vastos matices, sino ejercerla como respetable carrera en esta prestigiosa casa de estudios, apostando en seguir forjando a profesionales tenaces con ganas de alcanzar lo inhóspito, despabilando retos, capaces de aferrarse a la hospitalidad con la arraigada pasión que despierta los más insólitos aciertos. Su enseñanza indeleble que nos sigue dejando a lo que estrechamos esta profesión es la pasión de la vocación del excelente servicio, en tener presente un grato trato con el cliente, donde no pueda solamente adquirir servicios, sino de vivir experiencias, siendo protagonista en todo momento, base sin duda alguna de toda profesión de este siglo. Las frescas pisadas en dirección a la prosperidad de Juan Alberto Esperati Rizzo, en su arduo y continuo transitar en la vida, son un claro ejemplo que se torna el más preciado legado vivo como referente de la hospitalidad aquí y en el mundo. Y él lo testifica de la siguiente manera: soy rico porque estoy sano, soy rico porque he vivido, soy rico porque mis padres han vivido lo suficiente para encontrar en mí a un hijo agradecido, soy rico porque heredé un apellido que está en la historia de la cultura paraguaya en 7 generaciones. Soy rico porque funciono en cualquier sociedad. Funciono en Francia, funciono en Bélgica, en Suiza, en Estados Unidos. Funciono en cualquier lugar del mundo, porque soy un tipo educado y preparado. Muchas gracias, profe Esperati. Gracias.